del Estado de Israel. Siga también este importante acuerdo de cooperación del doctor Andrés Kramer, embajador de la Unión Europea para la UNESCO, para el cambio social y la libre circulación del conocimiento. La firma de este importante acuerdo de cooperación es para generar intercambios educativos, artísticos, culturales, científicos, tecnológicos y colaboraciones de intercambio de generaciones. Fomentar también relaciones comerciales y económicas en un esquema de ganar-ganar. Desarrollo de entornos que hagan realidad para la inversión, invitar a emprendedores de ambas partes a realizar mayores inversiones. Y desde luego establecer la hermandad entre el Estado de Oaxaca y la ciudad de Xonaca del Estado de Israel. De esta manera queda asignado este importante acuerdo de cooperación entre la ciudad de Xonaca y el gobierno del Estado de Oaxaca. Enhorabuena, muchas felicidades. Nos dará a los dos lugares oportunidades
club and local activities revolve around the same issues, whether in Israel, Germany, Japan, or Mexico. If we allow ourselves to learn from each other, to share knowledge and experience and put them into practice, we can turn this world and states and cities into a better place to live in. Compartir conocimiento, como lo hemos hecho en el caso con países como Alemania y otros países europeos, contribuye al fortalecimiento en el intercambio de ideas para fortalecer y ser mejores ciudades. I would like to express my gratitude to all those who contributed their time and efforts to realize this event, and I wish to extend our special thanks to His Excellency Ambassador Andres Hofer for his significant endeavors towards establishing this new relationship between Oaxaca and Lebanon. Thanks. Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en llevar a cabo este evento, en especial al embajador Andres Hofer, quien fue muy persistente en llevar a cabo esta firma. We are aware that close and friendly relations start and end with human beings, real people who strive to overcome distances, to learn about each other and cooperate in dealing with day-to-day challenges. Creemos que esta relación más allá es una relación humana donde tenemos que intercambiar estos retos y estos mismos objetivos que los tenemos que manejar en It fills us with joy to know that we have found true friends here in Oaxaca, and I am confident that we shall make the most of this pure friendship in the years to come. Hemos encontrado que hemos hecho grandes amistades aquí en el estado de Oaxaca en el tiempo que hemos pasado, y esperamos que estas amistades se conformen para un gran futuro, tanto para Oaxaca como para Oaxaca. Sister cities, sister states, don't have to share more than three things. Ciudades hermanas, estados hermanos, comparten un mismo sueño. It doesn't matter if we share or not the same language, the same religion, the same culture, the same GDP, the same cuisine, the same time zone, the same allies, or the same enemies. No importa si no compartimos el mismo lenguaje, el mismo idioma, la misma cocina, las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Only three things matter. Two are mandatory and the third one is bonus. Solo dos cosas son importantes. Una es... Only three things matter. Two are mandatory and the third is bonus. Dos son obligatorias y una es bonus. Okay, firstly, we share the same universal values. Compartimos los mismos conceptos universales, los valores universales. Secondly, we share the basic and the main goal of improving our residents' quality of life. Es mejorar nuestra calidad de vida. Thirdly, it is not always like this, but in our case, we share a warm and open heart. We represent people who love people. Representamos personas con corazones abiertos y cálidos, y somos gente muy cálida, muy amable. His Excellency, or now my friend, Alejandro, I am not too old to speak about life experience, but I am already over 45, closer than 90 than to a day. In my life till today, most of my dreams and feelings turned into reality. I didn't dream about yesterday night, although the extraordinary happened. But I had a feeling that besides this important agreement, at least one national agreement between the Federal State of Mexico and the State of Israel will be signed by you in the future. Yes. Estimado gobernador, he encontrado una buena amistad contigo, no lo para mí esto es un sueño, y la relación federal entre México y Israel tendrá un futuro y podremos hacer convenios a futuro. I likely and unfortunately will happen before peace in our region of Europe.
and therefore we are in a win-win situation, since in case the peace will arrive before, both of us will be ending even more. Estamos en una situación de ganar y ganar. Para los dos es un estado de conveniencia. And before I conclude and say thank you for everything, we must wish you good luck about the huge and historical project of the OEO that you are signing tomorrow. I think it's important to the global economy. So good luck from the OEO. Es el tema de seguridad.
También es claro y conocido el desarrollo tecnológico que ha generado Israel y Ramán una vez más con sus avances tecnológicos. Es un referente internacional y estoy convencido de que ahí también hay una gran oportunidad para poder complementar y desarrollar una estrategia sólida para darle seguridad a las marqueñas y a los marqueños. Cuarto, el pilar más importante por el cual se va a crecer, platicaba Carmen, es el tema educativo. Una de las grandes oportunidades que tenemos los marqueños y las marqueñas es seguir aprendiendo de las mejores prácticas educativas de otras partes del mundo. Hoy quiero también reconocer al doctor que se encuentra con nosotros, el director de CONALEP, como testigo de honor a esta firma de un acuerdo para que podamos consolidar y desarrollar también áreas de oportunidad en el tema educativo en todos los niveles básicos, medio superior y superior. Y estoy seguro de que habrá oportunidades inclusive de estudiantes oaxaqueños y oaxaqueños puedan ir a estudiar a diferentes instituciones y conocer más a fondo de estas oportunidades. Quinto, y me parece que otra gran oportunidad es la parte de poder ampliar el conocimiento de nuestras culturas y poder construir puentes turísticos y culturales. Así que en